Yo creo porque debe haber muchos, muchos proyectos y a veces uno le va dando prioridad a los proyectos más urgentes, pero sí, en realidad yo estoy luchando por el proyecto del kiosco saludable, que me parece un proyecto muy interesante para la provincia de Mendoza, y tengo un proyecto viejo le digo porque es de hace muy, desde que empecé, que es el botón antipánico, que también ahora ha venido dentro de un proyecto nacional, así que bueno, muy contenta por eso. Entonces, a veces cuando vienen desde incorporados, desde otro punto, desde la nación, bueno, eso queda sin efecto, pero en realidad también lo hemos trabajado. A ninguno se le resta importancia. El tema de los que tratamos el año pasado, salieron varios proyectos. Creo también que es necesario, bueno, que todos nos pongamos a trabajar en proyectos que sean viables. A veces el año pasado no sabíamos que contábamos con muy poco dinero y sabía que el proyecto en su inmediatez no iba a ser posible, o habían proyectos parecidos que han sido acumulados. Entonces todo esto se hace referencia a que se saquen algunos proyectos y otros no.